Se los pasó. Mira, mi zapato vale más que tu coche. Tiene una foto de tu coche, mija. Apodado en redes sociales como Lord Mis Zapatos, un hombre se ha hecho viral luego de que, al cuestionársele sobre una fiesta que había en su casa sin medidas anti-COVID, respondiera que sus zapatos valían más que el coche de una vecina, quien le decía que no podía llevar a cabo esas reuniones masivas debido al semáforo rojo y la contingencia sanitaria por COVID en Ciudad de México. En el video que circula a través de redes sociales, se puede ver claramente cómo Lord Mis Zapatos, quien ante la solicitud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, prepotentemente se niega a parar la fiesta que se puede escuchar dentro de la que presuntamente es su casa. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México explicó lo sucedido, contando que fue una mujer de 45 años de edad quien solicitó el apoyo para cancelar dicha fiesta, misma en donde se escuchaba que había una gran cantidad de personas. Cuando los policías solicitaron al organizador del evento, Lord Mis Zapatos, que suspendiera la fiesta, al explicarle que no era posible su realización por motivos de la pandemia, comenzó a agredirlos verbalmente y se negó a finalizarla. Debido a las agresiones y la falta de respeto a la autoridad, el hombre fue detenido. Sin embargo, al notar la detención, un asistente al evento comenzó a empujar y jalonear a los efectivos policiales, esto para evitar que el detenido, apodado en redes como Lord Mis Zapatos, fuera ingresado a la patrulla, momento que aprovechó para ingresar a su domicilio y cerrar las puertas, mientras que el hombre, de 32 años de edad, arremetía en contra de los uniformados, quienes lo aseguraron y arremetieron al juzgado cívico por escandalizar en la vía pública y faltas a la autoridad. Ante estos hechos, la alcaldía Álvaro Obregón indicó que mantendrá tolerancia cero para quienes violen los lineamientos emitidos por el gobierno de la Ciudad de México para mitigar los efectos de la pandemia del COVID. Pero bueno, déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Sin duda se ha hecho viral a través de las redes sociales Lord Mis Zapatos. ¿Qué crees que debe de pasar? ¿Y qué piensas de esta gente completamente irresponsable al realizar este tipo de eventos masivos en un momento tan difícil, sobre todo en Ciudad de México, por el semáforo rojo? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. Mira, mi zapato vale más que tu coche. Tiene una foto de tu coche, mija. ¿Qué foto?